Vemos lo mejor del grupo B, donde Camioneros enfrentaba a Futsal Norte. Comenzaba ganando el equipo de Hugo Casielli y Fernando hizo con el tanto de su número 9. Alan Rodríguez aprovechaba el rebote de Franco García y definía para abrir el marcador. Y el mismo Alan Rodríguez, con ese toque sutil, suavecito por debajo del arquero, marcaba el segundo tanto. 8 minutos iban del primer tiempo y Futsal Norte sorprendía al Camioneros de Leo Barrios, un Camioneros que se está preparando para cumplir su objetivo, que es el ascenso a la segunda categoría. Llegaba el descuento a través de Lucas Converti y antes del final de esa primera mitad iba a llegar la igualdad. Primero quien remataba era Nicolás López y luego en el rebote aparecía Lucas Converti nuevamente para que se vayan 2-2 al complemento. En la segunda etapa, primero íbamos a ver esa gran respuesta de Lucas Núñez y luego iba a llegar el tercer tanto del partido. Faltaban solamente 3 minutos para el final y aparecía Juan Telias con esa bomba para marcar el 3-2. El cuarto iba a ser obra de Facundo Iribarne, que luego de la pared definía con el arco a su merced. La asistencia era del legendario, del histórico Chueco Carlos Coronel. Pasamos al segundo partido del grupo. En el clásico de Boulogne se enfrentaban Necochea y Progreso. Comenzaba ganando el equipo celeste y blanco con el tanto de Nicolás Papalo. Y luego iba a llegar este golazo, ping, por encima del arquero y la definición del número 4, Santiago Vicieri. 2-0 le ganaba Progreso al equipo capitaneado por uno de los guachiturros, uno de los que se fue, Damián Marín, que jugará este año en Glorias de Tigre. Llegaba antes del cierre de la primera mitad el descuento de Gustavo Sosa y luego en el complemento iba a aparecer justamente Damián Marín. Primero vemos cómo volaba Hugo Oliva, el arquero de Progreso, y luego iba a llegar esta jugada. Saque largo, la pelota en los pies de Marín, abre hacia la izquierda, el tiro, el rebote, vuelve el balón al número 5 y ahora sí marcaba la igualdad abrazando a sus compañeros el capitán de Necochea. Ponía el 2-2 que iba a terminar siendo definitivo. Las posiciones quedaron con Camioneros como líder del grupo B, luego Necochea y Progreso y último Futsal Norte. Grandes partidos en la sede de Villa La Niata.